Queremos darle la bienvenida al presidente del INSES, el doctor Wilkerman Ángel Paredes, a los gerentes y coordinadores, también haciendo un extensivo saludo a los aprendices INSES y movimientos sociales que hoy nos acompañan. A continuación, daremos una breve disertación acerca del perfil técnico profesional en comunicación por parte de Hernán Garbosa, Gerente General de Formación Profesional INSES. Buenos días. Yo lo dije bajito, pero ustedes también. Buenos días. Buenos días, juventud. Nosotros nos toca esta responsabilidad hoy, precisamente en el marco del inicio de la Semana de la Juventud. Es decir, nosotros a finales de esta semana vamos a conmemorar uno de los hechos históricos más importantes del siglo XIX, que fue la incorporación de jóvenes estudiantes, así como ustedes, y tal vez en algunos casos hasta más jóvenes que ustedes, que se incorporaron pues a la lucha de la independencia, precisamente en un año que los historiadores han llamado el año terrible, el año de 1814, que fue cuando la guerra de independencia estuvo a punto de convertirse no en una guerra contra el imperio español, sino una guerra civil, una guerra entre los sectores más empobrecidos de la población contra los sectores pudientes de la población. Esto es un hecho, esto es un dato que de paso es importante que lo conozcan. A veces la guerra de independencia tuvo entre otros bemoles, la guerra de independencia en el siglo XIX, tuvo entre otros bemoles en que pudo haberse se convirtió en una guerra de clases, una guerra entre los más pobres contra los que realmente oprimían a los sectores más pobres de la población, que no eran solo los españoles, sino también algunos que eran nacidos aquí, eran criollos y eran los mantuanos. Entonces, fue significativo que el 12 de febrero de 1814, aquellos seminaristas, porque solo los seminaristas, solo los pudientes podían estudiar, y entonces aquellos seminaristas se incorporaron pues junto con José Félix Rivas a la batalla de uno de los ejércitos populares más temidos de ese momento, que era el ejército que comandaba Boves. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí hoy, iniciando esta Semana de la Juventud, con la representación más importante que tenemos nosotros en el INSES de la juventud, que son las y los aprendices. Entonces, bueno, nosotros, en forma muy breve, de verdad que le ofrecemos disculpas por el tiempo que nos ha tomado iniciar esta actividad hoy. En forma muy breve, nosotros queremos también imponerles, hacerles conocer que en este momento el INSES debate pues con todo el país una parte importante de lo que es su perfil, ¿no? Nosotros somos un instituto de formación profesional que a lo largo de 63 años ha venido impulsando pues la formación profesional, la formación técnica profesional, así también se le conoce en algunas partes, la formación técnica profesional, que es aquella que forma, así como les estamos formando a ustedes ahorita, ahora en este momento, que forma a jóvenes y también adultas y adultos y los capacita para el trabajo. Entonces, por mucho tiempo aquí en el país se tomó la idea que este instituto solo formaba a aquellas personas que estaban excluidas del sistema escolar, y entonces aquellos que eran excluidos del sistema escolar, así como la muchacha o el muchacho o el adulto que no lograba terminar la primaria o no lograba terminar el bachillerato o no alcanzaba a llegar a la universidad, entonces tenía como refugio, tenía como destino el INSE. Pero no es así. O sea, el INSE ha sido el gran formador de la fuerza laboral venezolana. De hecho, hace apenas una semana nos reuníamos con directivos del Banco de Venezuela. Nos decían que
casi el 80% de sus empleados son egresados del INSE, originalmente son egresados del INSE. Después esas personas siguieron estudiando cualquier cosa, pero otras carreras, estudiaron carreras universitarias, pero se hicieron profesionales de su área, en el área bancaria, aquí, en este instituto, que durante estos 63 años forma no solo en el área bancaria, sino que forma también en el área industrial, en el turismo y todo lo demás. Entonces, es importante, y se lo digo a ustedes, aprendices y las personas que nos acompañan en este momento, que tengamos bien claro que el INSE no forma universitarios, pero hasta ahora no forma universitarios, pero es una base, o sea, los saberes y los haceres que se construyen en las formaciones del INSE son perfectamente una base que puede permitir a cualquiera desarrollarse en la universidad. O sea, cualquier egresado de ustedes que está viendo, por ejemplo, que está cursando nuestro plan de formación en contabilidad, sabe que cuando llega a la universidad tiene adelantado por lo menos una buena parte del trayecto, del periodo inicial de la formación en esa área, porque aprendió aquí contabilidad. No tiene, o sea, cuando va a cursar contabilidad 1, contabilidad 2, no sé, en la universidad, ya eso ha sido formado acá. Y nosotros tenemos en este momento la intención, en este proceso, porque estamos viviendo un proceso de transformación curricular, tenemos la intención que la formación que ustedes reciban aquí pueda ser reconocida por el resto del sistema educativo venezolano. O sea, que no tenga necesidad que si aquí ustedes cursaron una formación que después van a tener que repetir en la universidad o el sistema educativo, sea el universitario o sea también el de educación media, se les reconozca que esos saberes y esos haceres los adquirió aquí como en el proceso de formación INSE. Entonces, nosotros aquí, digamos que capacitamos, creamos habilidades y creamos competencias para que una persona se pueda desenvolver en el trabajo. Pero lo más importante, tal vez, de todas estas muchachas y muchachos que aquí están vestidos así como están vestidos hoy los aprendices, nunca me acuerdo cómo es que se llama el pullover y la corbata. Yo le digo otro nombre, por eso es que nunca lo digo, por eso es que nunca lo pronuncio en público. Pero que hay otros que no llevan esa vestimenta, sino que llevan bragas y llevan batas de talleres. Aquí en Caracas son más conocidos ustedes que los que de repente se pueden conocer en otras partes del país, donde hay aprendices en el área industrial. Pero esos aprendices pues tienen, tienen la posibilidad de hacerse de estas competencias para incorporarse de una vez al mundo del trabajo. Es decir, que no, o sea, nosotros, y lo decimos sin ningún problema, cada vez que nosotros formamos un aprendiz, sabemos que estamos levantando de las aceras de nuestras comunidades a un muchacho que está ocioso ahí, o una muchacha que está ociosa, y que entonces lo incorporamos de una vez al mundo de la producción. Mundo de la producción que de paso queremos que sea un mundo emancipado, que sea un mundo libre, que sea un mundo liberador. O sea, no los estamos formando necesariamente para que sean empleados, bien bueno si son empleados, pero también para que puedan convertirse ustedes en generadores de fuentes de trabajo, entonces, no como individualidades, sino como colectivos, como agrupaciones. Entonces, nosotros aquí tenemos que garantizar que eso que se llama en el mundo de la formación técnica cualificaciones profesionales sean adquiridas, una buena parte de ellos aquí y otra buena parte que la podamos reconocer en el futuro en la medida que ustedes se van desarrollando en el trabajo, porque es que la formación del INSE no termina aquí cuando ustedes egresen del programa de aprendices, sino que continúa en la medida en que podemos seguir logrando que ustedes sigan profesionalizándose con nosotros. Y esto lo decimos también por un debate que hay en este momento del país con la comunicación. O sea, nosotros todos, buena parte de los que estamos acá, hacemos vida acá, somos egresados de universidades nacionales y otras que no son nacionales también. Pero nosotros sabemos como profesionales que hay competencias, que hay cualificaciones, que sí, competencias que
aún cuando hayamos pasado 5 años, después 2 años más, después 2 años más, 10 años, en el nivel universitario, hay competencias que no las vamos a adquirir dentro de las universidades, sino que las adquirimos en el trabajo. Así, yo puedo graduarme de contador, pero seguramente las competencias que voy a tener, o sea, las competencias que necesito como contador en este momento para entenderme con todos los programas informáticos que hay de contaduría, seguramente voy a tener que venir al INSE a adquirir esas competencias. Yo digo que seguramente, tal vez pudiera ir a cualquier formación privada, de esas que hay bastante por ahí también, pero esta formación del INSE nosotros garantizamos que son aquellas que están más vinculadas a la realidad del trabajo. Entonces, no se acaba la educación aquí, cuando ustedes egresen de acá. No se acaba la formación cuando ustedes egresen de acá. Nosotros creemos que este puede ser un instituto que, pues, al cual puedan seguir vinculados para seguir adquiriendo nuevas competencias o nuevas cualificaciones que le permitan, o sea, nuevas cualidades, pues, para que le permitan un mejor desempeño en el trabajo que están realizando. Entonces, ¿hace falta un título universitario? Sí, yo creo que en el país a nosotros nos han dado la idea que los que no somos universitarios no somos gente, ¿ves? Sin embargo, también se puede ser un técnico profesional a lo largo de la vida. Yo no estoy diciendo con esto que no vayan a la universidad, que bueno que vayan a la universidad, pero también se puede ser un técnico profesional a lo largo de la vida y tener en la misma posición, el mismo lugar que pudiera tener cualquier egresado universitario, porque yo lo voy a decir en palabras que lo dice el presidente del INSE: hay gente que enciende esta luz, y la gente que enciende esta luz y que las mantiene, que mantiene este ambiente climatizado como está en este momento, son técnicos que se formaron casualmente acá en el INSE. Y cada vez que ustedes caminan por la calle y cada vez que ustedes llegan a cualquier lugar, se van a dar cuenta que quienes ponen a funcionar las cosas son los profesionales técnicos. Entonces, no estoy diciendo con esto que no abandonemos los estudios universitarios. No, qué bueno que los estudios universitarios existan, pero en este momento, y con esto voy a cerrar esta posición, en este momento este país necesita gente que piense, sí, efectivamente, pero necesitamos mucha gente que sea capaz de hacer. Es decir, nosotros tenemos demasiadas riquezas en este país que las vendemos todas como materia prima. Esto lo he dicho muchas veces. O sea, nosotros somos un país como que a veces como que pecamos de tontos y tontas, que todas las riquezas que tenemos las vendemos en bruto y no somos capaces de transformarlas. Y aquí está el INSE con toda la disposición del mundo para enseñar a este país a transformar sus riquezas en bienes y en servicios. Es decir, ya basta que nosotros tengamos que usar solo lo que importamos. Ya basta que inclusive desacreditemos y dejemos de creer en lo que producimos, porque cada vez que producimos algo entonces empiezan a buscar taras, ¿no? Que esos zapatos no sirven porque son venezolanos, esa camisa no tiene la característica que tienen las camisas extranjeras, y resulta ser que en el extranjero esas camisas las están haciendo técnicas y técnicos como ustedes en este momento, que también se formaron para eso, porque a fin de cuentas este mundo lo mueve los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que realmente producen la riqueza. Entonces, le hago este llamado, y qué bueno que hoy podamos comenzar a debatir sobre este tema de la comunicación. Nosotros pensamos que la comunicación no es un hecho privativo de unas profesiones. La comunicación nos pertenece a todos. De hecho, buena parte no, la humanidad se desarrolló gracias a la comunicación. Decía un teórico en el siglo XIX que solo porque hablamos, o sea, cuando comenzamos a hablar, fue cuando precisamente comenzamos a tener mejor desarrollo. Entonces, como ya me están haciendo la seña que culmino, y bueno, para ustedes, juventud, y los que no son todos, los que siguen siendo jóvenes, pero desde otra perspectiva, pues un abrazo y una semana de conmemoración y de celebración, porque creo que nos merecemos nosotros y nosotras, los jóvenes, la oportunidad de echar adelante este país. ¡Que viva la juventud! Bueno, después de esta interesante disertación, antes de entrar al tema de hoy, queremos hacer una importante mención a los movimientos sociales que hoy están presentes con nosotros: a la Federación Venezolana de Educación Media, OVE, a
Afames. Fundación Robert Sierra. Movimiento de Maestros y Maestras Luis Beltrán Prieto Figueroa. A la Misión Sucre. Al Gobierno de Caracas. A la Federación de Estudiantes Universitarios. A los guardianes del árbol y a los jóvenes del barrio. Muchas gracias por estar presentes aquí el día de hoy. Y bueno, ahora sí, entramos en la actividad que hoy nos convoca en este recinto. El conversatorio que contará con la intervención del periodista Alfer Unamo, a quien le damos un fuerte aplauso. Bueno, vamos a iniciar esta mañana con bastante alegría, movimiento, diversión. Por allí el DJ se nos está preparando porque si bien estamos celebrando nuestra Semana de la Juventud, los jóvenes no somos aburridos, ¿verdad? Y tampoco nos gusta estar así como que achantados, ahí esperando. Bueno, eso es lo que precisamente vamos a estar compartiendo en este espacio de conversación para, bueno, pasarla bien. ¿Qué pasó, DJ? Ajá, vamos a esperar entonces ahí que se active la cosa porque nos vamos a parar de esos asientos para iniciar esta mañana con las energías como tenemos que llevarlas en el auge de seguir comunicando desde las diferentes plataformas en las redes sociales. Ya teníamos todo preparado por allí, estaba llegando la musiquita, los invitados. Ajá. Y a medida que seguimos dándole todo esto, nos levantamos esos asientos y nos divertimos, sacamos el teléfono y empezamos desde ya a grabar, a hacer nuestro set. Ponemos nuestro teléfono modo video de una vez. Modo video, modo video. Modo video en posición de selfie. A este conversatorio. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron esa energía? ¿Están activos? ¿Sí o no? ¿Están activos? A ver, ¿dónde está la gente que está activa? ¿Dónde está la alegría? A ver, a ver, a ver, ese aplauso. Quiero escuchar el aplauso de todos los presentes. Agradecer a los espacios del INSE, a su presidente Wilkerman Ángel. ¿Dónde está mi compañera Jessica? Gracias, Jessica, por la invitación. A la directiva de esta institución que aprecio y quiero muchísimo y que durante algún tiempo también he venido acompañando en ese proceso de formación que hoy merece el reconocimiento del pueblo venezolano, porque el INSE continúa avanzando las tecnologías de la información y la comunicación, y es precisamente este espacio el que nos ha convocado en el día de hoy para desarrollar un tema bastante interesante. Fíjense que hablar de las redes sociales y la generación de contenidos en tiempo post pandemia es un reto bastante importante que nos amerita
un estudio bastante profundo para conocer cómo vamos evolucionando en ese proceso de las nuevas tendencias de la comunicación y cómo las redes sociales vienen a fortalecer ese proceso en el que nosotros diariamente estamos allí interactuando y estamos constantemente trabajando, conociendo y afianzando incluso los conocimientos que se vienen a reforzar en espacios de debate, de encuentro como estos que estamos promoviendo desde el INSES, capacitando a quienes requieren de esas herramientas basadas en el conocimiento, fortaleciendo de manera particular, y celebro esto, la formación de comunicadores populares. Comunicadores que desde las herramientas del conocer cómo generar contenidos, cómo defender, cómo trabajar, cómo organizarse en las plataformas digitales, también llevan ese fortalecimiento para capacitarse en espacios, no solamente para el tema educativo. Las redes sociales ahorita abarcan todos los espacios de nuestra vida. No hay un emprendedor o una emprendedora en nuestro país que no cuente con una red social para promocionar, así esté vendiendo unas empanadas. Están haciendo traje de baño y ya lo están subiendo rapidito. No, me tengo que abrir una cuenta en Instagram, me tengo que abrir una cuenta en Facebook. Ah, no, necesito publicar este video rapidito en YouTube, déjame subirlo al estado, o nos hacemos la fotico. Mira, pásamela, ya lo tienen en el estado, ya lo subiste. En eso andamos. Redes sociales y generación de contenido post pandemia. Sin duda alguna, esto nos lleva a un proceso de evolución, de un antes y un después de la comunicación en el tiempo de la pandemia. Incluso tiene repercusión hasta en los aspectos psicológicos de nuestras vidas. Sin darnos cuenta, la pandemia nos hizo un poco más sensible a la humanidad. Nos hizo disfrutar en ese momento de quedarnos en casa, poder disfrutar de cómo los delfines retomaron las aguas, cómo de repente veíamos una ballena, cómo se veía el medio ambiente recuperando algunos espacios que el hombre, en su actividad constante, le había tomado. La pandemia nos hizo reflexionar incluso de que era necesario evolucionar en otros procesos comunicacionales para hacer más asertiva nuestra comunicación. En ese proceso de evolución, voy a citarles cuatro aspectos: la digitalización, las redes sociales como canal de comunicación, la comunicación líquida y la evolución de las notas de prensa, que son bastante importantes. Y aún cuando los medios de comunicación digitales han tomado tantos espacios, las notas de prensa siguen estando allí, sino que se lo diga Jessica, que siempre pone también a correr el equipo con las notas de prensa para precisamente poder difundir, comunicar lo que venimos realizando. En ese proceso de evolución, continuamos en evolución, les voy a describir la primera en evolución. Ajá, volvemos a evolución. Ok, la digitalización. No hay algo que hagamos en este mundo, en este tiempo post pandemia, que no digitalicemos. ¿Quién va a una fiesta y no se hace una foto? ¿Quién no está en un encuentro familiar y se hace la foto? Cuando su mamá le sirve, no sé, un postre, una torta bien bonita, ¿quién no hace esa foto? Nuestro día a día nos ha llevado a formar parte de ese proceso de la digitalización de los contenidos que venimos nosotros siendo parte, protagonistas. Este encuentro ya está en las redes sociales. Es el marco de ese proceso de la digitalización de los contenidos que vamos generando nosotros a diario de acuerdo a nuestro tipo de vida, nuestro estilo de vida, los espacios que vayamos ocupando. Las redes sociales como canal de comunicación, efectivamente. No hay algo que se haga que nosotros no queramos tener publicado en el Instagram, en el Twitter, en TikTok. ¿Cuántos aquí están con su cuenta Facebook activos? ¿Cuántos tienen el Twitter? ¿Cuántos tienen TikTok? Y así cada uno de nosotros nos vamos incorporando a las diferentes plataformas
que se han dispuesto para este proceso de comunicación y un proceso de evolución que constantemente se van a ir sumando a procesos de transformación de la comunicación digital. La comunicación líquida, hablamos de una comunicación líquida cuando esta no solamente es líquida, no, vamos a imaginarnos un vaso de agua que se derrama y cómo corre el agua al momento que ese vaso se derrama. Asimismo, ese proceso de la comunicación no es estática. Cuando nosotros estamos hablando aquí, yo les voy a presentar en algunos minutos algunas cifras. Cifras que se están triplicando en este mismo momento cuando nosotros estamos ya presentando esos números. Ese mismo proceso de evolución, de constante cambio, de sumar más personas a las plataformas digitales permite que la comunicación no se mantenga estática, sino que vaya respondiendo según las necesidades de los usuarios a cada una de estas plataformas. La evolución de las notas de prensa. Ya las notas de prensa, incluso el periódico, que no ha dejado de existir, sí ha bajado mucho. ¿Quiénes leen noticias en periódicos aquí? ¿Quiénes leen noticias en plataformas web? Es una realidad que estamos nosotros enfrentando y eso nos ha llevado aún cuando la herramienta de notas de prensa no ha desaparecido, sí ha ido evolucionando. No es igual ver una nota de prensa en un periódico que te abarca una página como con 5 columnas de letra 5, casi que hay que meter la lupa para leerlo, a leer una nota de prensa en Instagram que de repente contiene 2 párrafos y un cierre. Y que de repente te lleva en el mismo título a describir los elementos necesarios de esa nota para que te puedas enganchar. De repente ves la nota y bueno, nada, el contenido es muy largo, no te parece bien, simplemente avanzas a otra publicación o simplemente no te enganchas. O tal vez el título de esa misma nota viene inserta en la fotografía donde comúnmente vamos a ir nosotros tomando referencia de lo que esa nota de prensa va a expresar. Avanzamos con el siguiente ítem. Nos vamos entonces a la evolución de las redes sociales en el mundo y cómo a esta hora, en este momento, pudieran estar ese posicionamiento y la comparación que vamos a hacer luego de la repercusión de estas redes sociales en Venezuela. Nos vamos entonces al mundo, estamos hablando de usuarios activos, allí podemos acercar la lámina para ver un poco más de cerca las cifras. Con el mouse lo podemos rodar y él va a hacer un zoom. Ok, trabajamos allí la cifra. Bueno, Facebook sigue siendo la principal red social en el mundo. Seguida de Facebook tenemos YouTube, nos continúa WhatsApp, el Instagram, bajamos un poco más y encontramos TikTok, Telegram, que también lo utilizamos en Venezuela, Snapchat también lo utilizamos en Venezuela, y fíjense que Twitter está entre las casi últimas a nivel mundial. Agarren ese dato allí. Facebook reúne al menos 2.958.000 usuarios. Ya a esta hora, esa cifra pudiera estar triplicada. Porque como les dije anteriormente, constantemente se están sumando muchas más personas que no solamente llevan un perfil para situar contenido personal, sino que el marketing digital está tomando bastante auge y todo el mundo quiere publicar en las redes sociales lo que está vendiendo, lo que está ofreciendo o cualquier tema que quisiera comunicar. En esta lámina podemos ver entonces que Facebook sigue tomando el primer posicionamiento a nivel mundial. Se sigue manteniendo. ¿Qué pasa en Venezuela particularmente? Ya lo vamos a ver. Abrimos en la siguiente nube, ¿ok? Hoy en día la variedad de redes sociales es tan amplia que se ajusta a casi todos los gustos y necesidades de cualquier usuario. Nos vamos entonces al siguiente, por favor. Las redes sociales están dadas para que cada uno pueda obtener de ellas según la necesidad. Ah, bueno, yo quiero vender una marca, me voy a TikTok. Quiero compartir lo que estoy haciendo en familia. Por un momento nos vamos entonces a Facebook. O la difusión de contenido institucional. Ah, bueno, no, el Twitter lo voy a utilizar para esto. De acuerdo a cada una de esas plataformas, me gustan más los filtros de Snapchat. Y entonces hacemos nuestras fotos directamente
con esta red. Y así sucesivamente con cada una de las tantas redes sociales que existen en el mundo para obtener nosotros el beneficio de lo que esa red nos está ofreciendo. En Venezuela particularmente, nos vamos a ella, 30 millones se acerca a la población en nuestro país, o un poco más, de los cuales un 72% hace uso del internet. Estamos hablando de un dato bastante interesante que se refleja a través de las políticas públicas que se impulsan desde el Estado venezolano para que podamos tener nosotros el acceso al internet. Estamos hablando entonces de la democratización de las tecnologías, de la información y la comunicación. Esto nos permite a nosotros contar hoy en día con un teléfono, un celular, en un hogar de 4 o 5 integrantes, por lo menos 3 teléfonos hay. Alguien tiene una tablet, una canainita, alguien tiene una computadora. En nuestras oficinas, ¿cuántas computadoras hay? Esto responde a una política de Estado que permite, a través de la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a las diferentes plataformas, que arroja un dato bastante interesante, sumando de estos 30 millones de venezolanos y venezolanas, un 72%, que tienen el acceso a el internet. ¿Cuántos se reúnen activos allí en las redes sociales? Estamos manejando actualmente una cifra superior al 53% de esos 72% que utilizan el internet. De estos 53% activos en las redes sociales, al menos 88% se conectan desde celulares. Difícilmente vamos a cargar una computadora para sentarnos en la plaza, una computadora de escritorio para sentarnos en la plaza, o llevarnos una laptop para sentarnos en un metro. Lo más inmediato es el teléfono, el celular. Entras rapidito allí, actualizas en WhatsApp, te vas al Instagram, estás en el Twitter, ves aquí, te respondieron por Facebook, comentaste el video viral, estás pendiente de la foto, y allí se va dando ese tipo de interacción de manera inmediata a través del celular para reunir entonces un 88% de los 53% activos de nuestro país en las plataformas digitales. Hay una degradación de género, 55% mujeres, 45% hombres. Esto podría estar variando en este momento a medida que nos vamos sumando mucho más en las plataformas digitales. Avanzamos entonces con nuestra presentación. Nos vamos con otros datos. Y es que en el 2022 el número de usuarios ha crecido un 10% más, lo cual representa 1.5 millones de personas que se siguen sumando en las plataformas, en las redes sociales en nuestro país. Esto sigue hablando muy bien del proceso de la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es bastante interesante, y hay que determinar la importancia que tiene este dato para contrarrestar la matriz de quienes dicen de que en Venezuela hay una dictadura. Una dictadura donde su población, más del 50%, accede a internet y puede ver todas las páginas que quiera. Una extraña dictadura donde se siguen sumando más usuarios en las plataformas, en las redes sociales, y se expresan libremente. Nos permite un alcance comunicacional informativo de todo tipo. La democratización de las tecnologías de la comunicación y la información suman a ese proceso. Facebook y Twitter son las redes sociales con mayor participación en cuanto al tráfico. Ya les voy a explicar un poco sobre este tema. Agrupando un total de 71% de la torta, en segundo lugar se encuentra Pinterest con el 19% y YouTube con el 6%, que ahí es donde se viene haciendo ese trabajo un poco más arduo. Facebook es la red social más usada en Venezuela, representa el 42% de la población activa en las redes sociales. De la cifra anterior, desde 53, tenemos un 42% de participación en Facebook. En cuanto a Facebook y Twitter, como lo estamos referenciando en las redes sociales con mayor participación en cuanto al tráfico web, está dado por el hecho de que Facebook y Twitter específicamente concentran más el flujo de información que nosotros a diario estamos consumiendo. ¿Usted quiere saber algo? Bueno, no sé cómo quedó la serie del Caribe anoche. Raramente te vas a ir al kiosco a comprar un periódico o tal vez a revisar todo el TikTok
o de repente te vas a meter en Instagram y tienes que pasar un perfil y otro, te vas directamente al buscador de Twitter, Serie del Caribe, y allí el SEO te va a mostrar directamente cuál es la información en referencia a la Serie del Caribe. Ese tráfico de información se viene dando también en la búsqueda a través de Facebook y nos ha permitido a nosotros posicionar estas dos redes en cuanto a tráfico de información entre las primeras de nuestro país. Avanzamos. Un dato importante a destacar sobre la importancia que ha tenido el Twitter en nuestro país es que el presidente de la República se encuentra entre los 10 líderes mundiales con mayor influencia en esta red social. Nicolás Maduro entre los primeros en el Twitter. Entonces imagínense que eso nos habla a nosotros de la repercusión que tiene esta red social en nuestro país en cuanto al tráfico de información y el manejo que nosotros le venimos dando, no solamente desde el campo político, social, para entretenimiento y quienes están pendientes de lo que están haciendo sus artistas, de repente el lanzamiento, qué es lo que pasó con Shakira y Piqué, por fin, tal. Y ahí nos metemos, entonces siempre estamos buscando cualquier fuente para determinar un tema específico en las redes sociales. Bueno, aquí estaba citando un Twitter, por cierto, las felicitaciones del presidente al INSES en marco del 63 aniversario de nuestra institución. Nos vamos entonces al siguiente punto. Bien, hablemos entonces del auge de las redes sociales ya para entrar en el tema de la generación de contenido. El crecimiento que han tenido las redes sociales desde su llegada al mundo online fue exponencial. De ser simples canales para mostrar fotos, para de repente entrar a un videojuego, pasar un rato nada más, se han ido convirtiendo y haciéndose parte incluso de los contenidos del marketing digital. El INSES, para ofrecer las diferentes oportunidades que concentra el campus virtual, ha tenido que avanzar en un diseño a través de las diferentes plataformas, las redes sociales que nos permitan a nosotros conocer qué es lo que concentra el campus virtual, qué es lo que está haciendo el aprendiz INSE, dónde está el trabajo que se está realizando en alguna región determinada, qué es ese encuentro que se está preparando para este día para hablar de redes sociales. Justamente en las redes sociales pasan entonces ya no ser un espacio para nosotros subir fotos o escuchar música, sino que va avanzando con el tiempo, tanto incursional en materia de marketing digital. Vamos a hablar un poco de esas consideraciones que se vienen entonces en relación a estas oportunidades. Es bastante importante y es una de las exigencias que nosotros como usuarios en las diferentes plataformas, en las redes sociales, siempre estamos pendientes, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad porque siempre cuando vamos a hacer registro en alguna plataforma en la red social nos piden una serie de datos personales, tu nombre, tu apellido, tal vez tu dirección, el país de procedencia, el número telefónico y tú dices, bueno, ¿a quién estoy dando yo todos estos datos? ¿Será seguro? ¿Lo coloco? ¿No lo coloco? Bueno, sí, está bien. El tema de la seguridad, a medida que la privacidad y la seguridad en línea se convierten en preocupaciones cada vez más importantes para los usuarios, es posible que las redes sociales adopten medidas más estrictas para proteger la privacidad de sus usuarios. En el caso de WhatsApp, ¿quiénes tienen activo la verificación en dos pasos de su WhatsApp? Estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a colocar 25 personas de todos los que estamos en esta sala. Bueno, vamos a resolver eso, pues vamos a aprovechar que estamos aquí porque precisamente esta plataforma nos ha permitido a nosotros acceder a un sistema de seguridad que nos protege de que en algún momento, como solemos decir en Venezuela, nos roben el WhatsApp. No, es que me robaron el número. O estaba mirándole un mensajito a Jessica y de repente, no, ya tu cuenta no existe. Me hackearon el WhatsApp. ¿Han escuchado eso, verdad? Bueno, vamos entonces nosotros en esta mañana a aprovechar, quienes no lo tienen, vamos a hacer nuestra verificación para activar ese ajuste.
Nos vamos entonces a WhatsApp. Ubíquenlo todos, ok, lo tienen allí. En la parte superior donde tienen los tres puntitos del lado derecho, le vamos a dar allí. Nos vamos a ir a ajustes. Buscamos ajustes. En ajustes vamos a encontrar la opción que dice cuenta. Ya aquí más de uno le hubiesen quitado ese WhatsApp rapidito. María, Pedro, Juan. Vamos entonces. ¿Ya están ubicados allí? ¿Sí? Sí. Verificación en dos pasos. ¿Lo ubicaron? ¿Sí? Verificación en dos pasos. Entonces vamos a continuar paso a paso lo que nos van instruyendo allí. Hay una contraseña que colocar, no se les puede olvidar esos cuatro números. Seis números creo que son. Ya esta es una de las herramientas que responde a la necesidad de proteger al usuario, a las usuarias en las diferentes plataformas digitales. Esto mismo, esta misma opción de proteger la cuenta, la tiene Twitter, la tiene Instagram, y es importante que nosotros podamos acceder a ellas para garantizar una mejor, un mejor cuidado, una mejor protección de nuestras redes sociales, incluso de nuestro número de telefónico, que se presta ahorita mucho para el tema de las estafas. Y allí, periódicamente, WhatsApp les va a pedir en algún momento que coloquen su clave para verificar que ciertamente es la persona que maneja esa cuenta. ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Quién lo terminó? Bueno, más de uno se va hoy con su cuenta verificada. Vamos a dar un aplauso a esa gente que ya protegió su WhatsApp. ¡Qué bueno! Miren, somos alrededor de 3 mil millones de personas que estamos conectados a diario en las redes sociales. Estamos hablando de una población cautiva de al menos 3 mil millones de usuarios. Imagínense tanta gente en el mundo conectada en el teléfono, en una tablet, en su computadora en casa, desde cualquier plataforma, aprovechando para acceder a estos espacios de comunicación. Avanzamos. Tenemos otro dato bastante interesante. Entramos aquí. Al momento de iniciar ese proceso de generación de contenidos, debemos nosotros trabajar primeramente en puntualizar el estudio de lo que nosotros queremos hacer a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Si usted va a determinar que su red social la va a tener disponible para hacer política, usted va a estudiar muy bien cuál es su mensaje, cómo quiere llegar, qué es lo que quiere ofrecer, qué imagen quiere mostrar. Si usted quiere tomar sus redes sociales para mostrar cuántas veces viaja al mundo y generar el acercamiento de su contenido con otros usuarios, hay que hacer una auditoría de nuestro contenido y planificar muy bien esa estrategia que nos permita a nosotros alcanzar efectivamente el propósito que traemos con nuestras redes sociales. Relaciónate con tu audiencia y construye esa relación a través de creación de contenidos que sean relevantes para ellos. Nada hacemos con estar en una red social de pronto en la que no podamos generar nosotros empatía con los otros usuarios. En el caso de quienes manejamos el Twitter, bueno, si Pepito no me sigue, yo no lo sigo. Si no me da retweet, yo no lo retuiteo. Si no me comenta, yo no le comento. Imagínense que nosotros estamos viviendo en una comunidad y en esa comunidad no hablamos con nadie. No saludamos al vecino, no nada. Vivimos, existimos, estamos allí, pero no tenemos relación con nadie. Esa visión es muy semejante al comportamiento en las redes sociales. Si nosotros no mantenemos esa conectividad
esa interacción con quienes forman parte de nuestra comunidad en determinada red social, estamos aislados. Y el aislarnos no es positivo para el momento de nosotros hacer una mención del alcance de nuestros contenidos. Tenemos que ser bastante empáticos, saludar. Ah, bueno, alguien colocó "Buenos días, Venezuela" en Twitter. Retuiteé, le comenté, le respondí "Buenos días". O subí yo también una fotico y yo seguí 10 personas hoy. De repente, de esas 10 personas que seguí hoy, por lo menos 3 me van a seguir. Y así poco a poco vamos incrementando entonces esa participación, esa interacción en las redes sociales. Pero si caemos en esto de que, bueno, si no me sigue, no lo sigo. Si no, tenemos que romper con eso, porque bueno, está bien. De repente, si yo no saludo aquí al compañero, él va a decir, bueno, no me saludo, yo no lo saludo a él. Es lo mismo que pasaría en las redes sociales. Tenemos que entonces hacer ese acercamiento. Se trata de atraer, vincular y generar valor para las personas y de esa forma hacer crecer tu red. Da el paso, atrévete. De repente, si ves que, mira, concha, le estoy teniendo 10 likes, ¿qué estará pasando? Bueno, estudia de repente si estás publicando un horario en el que no te conviene, chequea bien en qué horario hay más tráfico, más flujo de tus seguidores, cuándo están más activos, qué tipo de contenido incluso les gusta que le publiques. De repente en tu perfil las personas les gusta verte más en video y no en fotos. Eso también hay que estudiarlo. ¿Cómo está llegando mi contenido? Si mi contenido preferiblemente tengo que difundirlo a través de un video y no a través de fotografías. O si la gente le gusta más que esté en vivo. Soy atleta, pero bueno, a la gente no le gusta verme correr bicicleta, a la gente le gusta verme bailando. Ah, bueno, entonces, ¿qué ofrezco yo para mantener esa relación y que efectivamente nuestro contenido pueda tener un mayor alcance? Pasamos al siguiente punto. Y es necesario entenderlo de esta forma porque, como lo dije al inicio, en ese proceso de post-pandemia, la comunicación toma otros rumbos, toma otras formas, adopta otras herramientas que son necesarias para la generación de contenidos. El objetivo principal de nuestra existencia en las redes sociales es atraer a las personas de manera sutil hacia tu contenido. Lo que publicas, lo que informas, lleva el fin de que alguien más lo vea, de que alguien te retuitee, de que alguien te comente la foto, de que alguien le dé me gusta, de que alguien la comparta. Algún fin estás buscando con esa publicación que estás generando desde tu plataforma. Nos vamos entonces a descubrir un poco de estos. Usar descripciones optimizadas con palabras claves en vez del numeral o las etiquetas, aumenta el alcance en un 30% y duplica las interacciones. Esto se está viendo mucho en el Instagram. Esto se está viendo mucho en el Twitter. Antes de iniciar el conversatorio, estuve revisando el Twitter y hay dentro del Tailand, en Venezuela, solamente existía una etiqueta y lo demás eran palabras claves. El posicionamiento que se viene dando se está generando más a través de palabras claves y no de etiquetas. De acuerdo a la cantidad de personas que estén hablando sobre un mismo tema, esa palabra clave va a tomar el posicionamiento en esa red social. Un consejo es el realizar una auditoría de las redes sociales que puede resultar útil a la hora de planificar y crear contenidos, lo que yo le había comentado. Tenemos que conocer muy bien qué tipo de público tenemos, tal vez el horario en que vayamos a hacer la publicación, qué tipo de publicación le gusta más a nuestra gente. Bueno, mira, yo voy a ofrecer un conversatorio en el INSE. Bueno, la gente quiere ver eso a través de un video que me resuma todo el encuentro en 2 minutos. Tal vez si le coloco el en vivo, la gente en algún momento se desconecta, no me funciona así. Ah, no, bueno, la gente de repente va a consumir más la información que compartimos a través de algunas fotografías. Entonces vas estudiando el alcance que tienen
tu contenido en determinada red social de acuerdo al comportamiento del público que le estás llegando. Avanzamos. Aunque el auge astronómico del TikTok no es nada nuevo, su influencia en la forma de operar en otras plataformas de medios sociales continuará. Para el 2023, el TikTok se va a posicionar entre las principales plataformas en las redes sociales por el tipo de contenido que está ofreciendo, incluso por el estilo en el que se está manejando el TikTok. ¿Cuántos aquí tienen su cuenta TikTok activa? ¿Qué es lo que mayormente hacen allí? Bailan. Ver videos. ¿Qué más hacen allí en TikTok? Esa generación de contenidos que nosotros vamos realizando, generalmente, va dirigido a un público en específico. Y de acuerdo a nuestras experiencias de poder conocer la red y de poder acceder a la información, nos va a nosotros a determinar qué perfiles vamos a buscar específicamente. Ah, bueno, mira, no, a mí me gusta el tecno y me voy a ir por esa rama. Ah, bueno, yo quiero consumir contenido en cuanto a recetas. Ya, yo tengo ya selecta un conjunto de cuentas que me hablan a mí de algunas recetas y yo me voy a ir directo a recetas. Las muchachas quieren verse cómo se van a vestir para el fin de semana y quieren buscar una tienda en específico, una marca en específico, se van entonces a ese perfil que de manera específica le va a traer ese planteamiento. Pero tiene una característica esencial. En el caso del TikTok, se van a ver los formatos más en 9:16, es decir, la pantalla completa de manera vertical. Ya no se están viendo esos videos como una cajita, ya los estamos viendo más pantalla completa. Al momento de hacer el selfie, cuando iniciamos, ¿quiénes hizo video? A ver, suban aquí por favor tres de los que hayan hecho el video al momento de iniciar el conversatorio. Vénganse rapidito, vamos a ver allí, vamos a chequear para conocer efectivamente cómo se viene evolucionando. Dos personas más. A ver. Bien. Okay. Esta cámara ya la vamos a configurar en el formato 9:16, que es el que te va a permitir a ti trabajar con la pantalla completa. Ya la tienes pantalla full. Bien. Lo hiciste de esta forma de manera que se pudiera ver todo, ¿verdad? Bien, fino. De los tres videos, dos se presentaron en el formato tendencia y uno en el formato tradicional. Es decir, se presentó uno en forma horizontal y dos en forma vertical. Vemos entonces cómo esta encuesta rapidito vimos lo que va a ser tendencia para este 2023 a raíz del auge que ha venido trayendo el TikTok en la realización de los contenidos. TikTok te habla de presentar un contenido específico en corto tiempo, 20 segundos, algo muy, muy resumido, 10 segundos, y o te dice, muestra en 5 segundos lo que haces en tu trabajo. Te aparece la foto, el video, te resume, y ese contenido lo consumes, y ese contenido atrae. Y es lo mismo que están aplicando empresas para vender en las diferentes plataformas en las redes sociales. YouTube se está uniendo a esa competencia con TikTok, presentando la publicidad en formato vertical. Ya YouTube lo está haciendo esa adaptación porque el marketing digital va a ir avanzando a medida que las plataformas en las redes sociales más exitosas vayan mostrando diferentes
herramientas en las que podamos incursionar para la generación de contenidos y por supuesto que ese contenido tenga un elemento bastante importante. Y a medida que aumenta el número de plataformas que admiten esta relación de aspecto, el mismo contenido puede utilizarse para ampliar su alcance. Es decir, ya no nos quedamos nada más con el contenido en formato hecho para TikTok, sino que ese mismo contenido, guardamos ese video y lo publicamos en Facebook, lo tenemos en WhatsApp y así sucesivamente en las diferentes plataformas. Bienvenido, nuestro presidente del INSE está entrando entonces en ese proceso de evolución en lo que estamos inmersos todas y todos para adaptarnos a los nuevos tiempos de la comunicación digital. Ese desafío del día a día nos conlleva a nosotros en materia de seguridad tomar algunas precauciones, porque también, sí, es bastante interesante el impacto positivo que han tenido las redes sociales en nuestras vidas, también hay unos aristas negativos que surgen en este proceso de interacción o el tiempo que incluso nosotros le dedicamos a las redes sociales. Aquí extraje un video generado desde otro país donde nos dan algunas recomendaciones. Se las comparto entonces, vamos a escuchar. Tiene audio. Vamos a esperar entonces revisar allí si es posible colocar el video con el audio. Y esto nos lleva a nosotros a reconocer lo interesante que han sido las redes sociales hasta para nuestras presentaciones. Hace algunos años, para usted hacer una exposición, tenía que agarrar y fajarse un papelón y escribías primero con el lapicito, después le pasaba el marcador y después a borrar para llevarte eso. Ok, tenemos el audio del video ya, vamos a regresarlo entonces para colocarlo desde el principio. Valoran las redes sociales. Recomendaciones para el buen uso de las redes sociales. Las redes sociales son sitios de conexión en el mundo virtual que permiten el intercambio de información como fotografías, videos, noticias, chistes, entre otros. Para acceder a las redes sociales se necesita el internet y un dispositivo con pantalla como celular que se ajusta mucho a esas recomendaciones que debemos tener en cuenta. La clave para la generación de contenidos no es más que la creatividad. La originalidad va a formar parte de ese proceso de enganche en el que nosotros podamos irrumpir definitivamente en ese proceso de continuar comunicando, de generar contenidos efectivos en las redes sociales. La originalidad y esa empatía que debe haber, esa relación que debe existir entre nosotros con esa cantidad de usuarios, de seguidores que tenemos en las diferentes redes sociales. Si nosotros continuamos actuando en las redes sociales como una comunidad que no habla con nadie, que no interactúa con nadie, que no comenta, que no comparte, estamos haciendo una comunicación totalmente estática y no es el espíritu de las redes sociales. Las redes sociales te permiten conectarte con una comunidad infinita de usuarios que necesitan saber qué es lo que estás pensando, que necesitan conocer de repente si su contenido también te pareció o no te pareció, y allí también esa misma medición la vas a hacer a propósito de tus redes sociales. Las diferentes configuraciones en materia de seguridad y privacidad están dadas. Los invito a que puedan conocer en el campo de seguridad de cada una de las redes sociales que ustedes utilizan para así guardar la información personal que están compartiendo en estas plataformas. Muy pendiente de cuando accedamos a las redes sociales en dispositivos móviles que no son los nuestros, asegurarnos de cerrar esas cuentas porque se presta mucho que otras personas puedan acceder, jugando o no, con intención o no, a nuestras redes sociales y difundir contenidos que nos puedan comprometer incluso a nuestra propia imagen. Y ese error lo hemos visto, bueno, tantos casos que se conocen, pero todo va dependiendo del interés que tengamos nosotros en cuidar la permanencia que tengamos, la interacción, la relación que guardemos con las diferentes redes sociales. Voy a llamar a tres jóvenes más que por favor suban al escenario para hacerles una pregunta. Véngase. ¿Cuál es el uso que le das a cada una de esas redes? ¿Qué es lo que más te gusta allí? Además, pues estoy entrando para conectar con más gente y que conozco alrededor del mundo para empezar a entrar. Fíjense entonces cómo incluso las redes sociales nos permiten a nosotros captar la atención de otras personas interactuando en nuestras propias plataformas.
Seguramente eres de los que buscan novia por ahí, no creo, ¿verdad? ¿Ah? Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en esa interacción? ¿Qué contenido específico buscas allí? En ese conocer, en hacer amistades, tal vez te interesan su idioma, su cultura. Sí, empieza más de conectar estos países, conocí gente de Suecia, aparte de Twitter, conocí gente de, también conocí gente de Japón. Y es muy, muy bueno para conocer gente de aquí, muy interesante más su cultura. Hay un tema allí de conocer, y él tal vez se siente acompañado a través de las redes sociales. Normalmente, cuando entras a la red, te sientes que aburrido y te dices, me voy aquí a Twitter. ¿Qué te conlleva? No, más que nada ver sobre qué están hablando de ellos en esa parte. Por ejemplo, puede ser que eso sí te va a salvar y te esperaba aquí en Venezuela y allá estén comunicando sobre eso. La necesidad de intercambiar información es uno de los elementos que puedo captar entre lo que él está comentando. La necesidad de intercambiar información nos lleva a nosotros a buscar en las redes sociales. Hay quienes también, desde el aspecto psicológico, se sienten solos o aislados y acuden a las diferentes plataformas en las redes sociales. Ese elemento psicológico se vio muy bien y es incluso un elemento de estudio como producto de la pandemia, el encierro, lo que muchos llamaron el encierro, nos llevó a nosotros a visitar mucho más las redes sociales, a buscar de repente una receta, a inventarnos cómo hacer una franela, a ver un tutorial allí de cómo preparar una galleta, cómo hacer yoga. Fueron diferentes elementos que se sumaron en el aspecto psicológico para mostrar de manera positiva el alcance que podía tener las redes sociales en medio de la pandemia. Cuéntame, ¿cuáles redes sociales utilizas? Instagram y Facebook. ¿Cuál es el motivo que te lleva a utilizar cada una? Entretenimiento y estar actualizado. ¿Actualizado de qué? ¿Qué fuente específicamente te gusta? Instagram es la más actual. ¿Qué buscas en Instagram? De repente, farándula, deporte, salud, de todo un poco, Piqué, Shakira. Deporte, trabajo, actualizaciones, información, fútbol, cosas comunes. Bien. ¿Qué información acudes a buscar en las redes sociales? ¿Tu nombre, por favor? Aleska Ramírez. Normalmente yo uso Twitter, Pinterest y YouTube, principalmente para estar atenta a todas las noticias que están en el mundo, polémicas y situaciones así, más que todo. En Twitter, porque estoy en comunidades de dibujantes, de artistas, y me gusta apoyarlos, así como ellos me apoyan a mí. O sea, entonces esa interacción, ves que cuando sigues a alguno, te siguen de vuelta, cuando les retuiteas, coméntanos esa descripción, ¿cómo se da la interacción en esta plataforma? Es muy tranquila, bueno, depende de cómo sea la situación, pero pues, en mi caso es tranquila. Y pues me gusta cómo es que todos nos podemos apoyar entre sí, por lo menos en el caso de los dibujantes, que es muy bonito. Además de también en Twitter puedo saber de las polémicas y todas las noticias que suceden en el mundo. En el caso de los dibujantes, que es un tema tal vez como que común de buscar en las redes sociales, son las palabras claves que seguramente nos van a llevar a nosotros a conocer. ¿Cómo puedes acceder a otras cuentas que se relacionan con este contenido? ¿De qué manera lo haces? Depende, porque los dibujantes tenemos mucho gusto, así sea en una obra que hayamos visto, en una serie, en una película, y tenemos esos mismos gustos y podemos dibujar, por ejemplo, un personaje de una película y así tenemos una gran comunidad. Y en esa gran comunidad, en las redes sociales, ¿cómo la conoces? Utilizando la palabra clave de la obra, utilizando el nombre de la obra, te vas al buscador y allí vas a conseguir un sinfín de opciones que nos van a permitir a nosotros acceder al contenido que en base a esa información se va a venir desarrollando. Vamos a conocer otras experiencias por aquí. ¿Se dieron cuenta o se han dado cuenta que entre los elementos comunes de quienes han participado han dicho que tienen Facebook? Y las otras redes han ido variando. Estamos hablando entonces de la estadística principal en la que ya mencionamos que Facebook ocupa el primer lugar en el mundo y lo ocupa también en Venezuela. Creo que aquí casi todos tenemos una cuenta Facebook
para la difusión de nuestro contenido. ¿Qué tipo de contenido difundes en Facebook? Facebook no lo uso tanto, el que más uso es Twitter. Está en Facebook últimamente casi. Estamos hablando entonces, que es la segunda red social en Venezuela que se mantiene ahí en ese posicionamiento bastante interesante por el tráfico de información. ¿Qué tipo de información buscas en Twitter? Normalmente lo uso es cuando estoy aburrido, que me ocupa a ver cualquier cosa que aparezca, todo. Pero normalmente, que sí, para así decirlo, más gracioso, que sí, para ver las cosas que publican los famosos, todo eso. Fíjense que el elemento de humanizar la comunicación nos está hablando a nosotros de ese proceso de transformación de la comunicación en estos nuevos tiempos. Ya empresas incluso no invierten en grandes campañas en las redes sociales, sino que van directamente en base a la experiencia de sus usuarios, de consumidores, a la publicación de contenidos.